El incidente dejó otros 15 heridos. Según la policía, se trató de un acto deliberado. Hombre atropella y mata a varias personas en Toronto. Una furgoneta blanca arrolló este lunes a varias personas en un importante cruce en la zona norte de Toronto, en un hecho que dejó al menos 9 muertos. La policía informó que el conductor estaba bajo custodia, 24 de abril del 2018, 7 y 14 de la mañana. Al menos 10 personas murieron y 15 quedaron heridas este lunes en Toronto, Canadá, después de que una camioneta se lanzó a toda velocidad sobre una acera y atropelló a varios peatones, informó la policía, que consideró el hecho un «acto deliberado», sin usar la palabra «terrorismo». Sube a 10 el número de víctimas por atropello en Toronto, según dijo el subjefe de policía, Peter Yuen, en una conferencia de prensa. El conductor del vehículo fue arrestado, pero no especificó las motivaciones del sospechoso. Esta será una investigación compleja, aseguró Yuen. Esta parte de la ciudad quedará cerrada durante varios días, porque la investigación será larga, con varios testigos para escuchar y muchas imágenes de cámaras de vigilancia para ver, agregó. La colisión ocurrió a la 1:27 p.m. hora local, informó en Twitter la policía de la capital económica de Canadá. Es un evento muy grave, dijo Ralph Goodale, ministro de Seguridad Pública, quien señaló que en este momento no se puede llegar a ninguna conclusión. La policía está llevando a cabo su investigación. Más temprano, las autoridades alertaron en las redes sociales de que una furgoneta blanca había herido. Diez personas fueron ingresadas en la sala de emergencias del Hospital Sunnybrook, de las cuales dos fueron declaradas muertas a su llegada, dijo el médico del centro Dan Cass. Medios canadienses como CBS identificaron al conductor del vehículo como Alec Minassian, de 25 años. Varios videos grabados por peatones muestran el momento del arresto. El individuo parece apuntar con un arma a un agente de policía a la vez que le grita a la gente que lo mate. Poco después arroja el objeto al suelo y se tira para ser arrestado. Estaba en el carro cuando de repente vi una camioneta blanca que subía a la acera aplastando a la gente, arrojada al aire una por una, y el conductor iba a alta velocidad, describió un testigo, Alex Sacker, en la cadena de televisión CTV. Nunca vi algo así, había gente tirada en el camino, agregó. Ambulancias y vehículos policiales se desplegaron a lo largo de las calles, y varias personas fueron evacuadas en camillas, según imágenes aéreas de la televisión canadiense. Una furgoneta de alquiler blanca con la carrocería frontal rota fue detenida en la acera de una arteria principal de la ciudad, rodeada de vehículos policiales. Nuestros corazones están con todos los afectados por este accidente, declaró el primer ministro, Justin Trudeau, a la Cámara de los Comunes, antes de que se confirmaran las víctimas mortales. El accidente se produjo en la ciudad a orillas del lago Ontario, donde se celebra una reunión de ministros de seguridad pública del G7, luego de haber acogido el fin de semana un encuentro de cancilleres de los 7 países más industrializados del mundo, Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Canadá. El hecho hace recordar el modus operandi de ataques con vehículos en grandes ciudades como Nueva York, Barcelona, Londres, Niza, París, Berlín y Estocolmo, donde radicales convirtieron carros o camionetas en armas que atropellaron fatalmente a peatones. Al igual que otros países, Canadá ha sido blanco de ataques yihadistas, aunque el número de víctimas ha sido menor. En octubre pasado, un hombre apuñaló a un policía antes de arrollar y herir a 4 peatones con una camioneta en Edmonton, en el oeste de Canadá.
En Quebec, en octubre de 2014, un canadiense atropelló en un estacionamiento a dos militares, uno de los cuales murió. En marzo de 2016, un radical islamista canadiense atacó a dos soldados en un centro de reclutamiento en Toronto. AFP y F sigue bajando para encontrar más contenido.